han ocurrido diferentes hechos noticiosos registrados en las últimas horas aquí en la región. Y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Sobre las 8:40 de la mañana de este martes fue hallado el cuerpo sin vida del joven Sergio Andrés Vázquez, de 28 años, quien la tarde de ayer, lunes festivo, se encontraba junto con su familia disfrutando de un baño en el sector conocido como la Isla del Amor, momento en el que su cuerpo se sumergió y no volvió a salir a la superficie. Fue encontrado aquí al frente de una finca que está a unos 500 metros y los familiares lo pasaron para este lado y nosotros ayudamos al tema de extraerlo y colocarlo en un punto seguro. En poder de las autoridades indígenas del municipio de Pueblo Bello permanece Omar Gil, señalado de raptar a su propio hijo, un bebé de 3 meses. Este sujeto, a pesar de ser apresado, no ha querido informar del paradero del menor de edad, situación que tiene preocupada y alarmada tanto a la progenitora del infante, un indígena wiwa, y a las autoridades. ¿A dónde están? Yo... Y él se fue esta mañana y regresó en la tarde. Y yo subí allá, lo que me dijo él fue que si yo, que lo había regalado. Y que si quería verlo, que tenía que darle plata yo. A la cárcel fue enviado Brian López Sandoval, señalado de raptar y violar a una niña de 3 años, sobrina de su compañera sentimental, en hechos ocurridos en la invasión Villa Esperanza, en el municipio de Agustín Codazzi. La pequeña víctima permanece bajo observación médica debido a las graves lesiones que sufrió en sus partes íntimas. A su señoría que poder solventar esta dificultad. La localización de la planta de cimientos. A esta hora en el Palacio de Justicia de Valledupar avanza la solicitud de medida de aseguramiento contra el exalcalde Augusto Daniel Ramírez Tuto Uía y 6 exfuncionarios más por presuntas irregularidades en la obra La Casa en el Aire. En los corregimientos de Guacoche, Guacochito y Las Raíces, al norte de Valledupar, el desbordamiento de los ríos afectó a decenas de familias. La administración municipal entregó ayudas humanitarias a los damnificados. Pero por otra parte necesitamos también identificar dónde estuvo el problema. Nos vamos a trasladar a ese punto con las autoridades. Revisando los elementos materiales probatorios de los que se nos dio traslado, hemos evidenciado que precisamente hay 6 anotaciones donde aparece la víctima y donde precisamente guardan relación con hechos de maltrato. Un juez de control de garantías impondrá la medida de aseguramiento contra el militar Billy Álvarez por el presunto delito de feminicidio agravado en grado de tentativa contra su compañera sentimental. En delicado estado de salud permanece la joven de 18 años que cayó al vacío desde un cuarto piso del conjunto residencial Francisco de Asís de Valledupar. Según las versiones dadas a conocer por las autoridades, la joven, identificada como Marcela Lobo Argüelles, esperaba las llaves para entrar al apartamento y, en vista de la demora, trató de ingresar por una ventana, resbaló y cayó al vacío. Abiertas las convocatorias para los jóvenes entre los 18 y 24 años que quieran prestar el servicio militar. Bueno, se abrieron las convocatorias a partir del 1 de noviembre hasta el 17 de noviembre para todos los jóvenes entre los 18 y los 24 años que deseen prestar su servicio militar en el Ejército Nacional. Edwin Alfonso Alfaro López, de 31 años, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en el sector conocido como los Caminos de Tamacal, noroccidente de Valledupar. El cuerpo de la víctima fue hallado con varios impactos de arma de fuego en una calle destapada del mencionado sector. Alfaro López presuntamente estuvo inmerso en el homicidio de Elkin de Jesús López González, hijo del rey vallenato Alberto Debe López, asesinado a mano armada en medio de un hurto el 22 de agosto del año 2015 en el barrio La Esperanza de Valledupar. La policía del Cesar realizó una brigada de salud en el municipio de Pueblo Bello y fueron atendidas alrededor de 200 personas, quienes recibieron atención de médicos especialistas. Muchas gracias a la policía por la ayuda que me han brindado para mi niño, por una mejor calidad de vida.
En hechos de intolerancia, dos cesarenses perdieron la vida durante este fin de semana. El primer caso ocurrió en Bogotá, en donde Cristian Mesa Lemus, de 25 años, natural de Valledupar, fue asesinado de una puñalada con un destornillador, luego de hacerle un reclamo a su agresor, quien chocó contra su motocicleta. El segundo caso ocurrió en el municipio de Ocaña, norte de Santander. Se trata de Edinson Santiago Ramírez, de 36 años, quien tras una discusión fue empujado por su agresor hacia la carretera, momento en el que pasaba un camión que lo aplastó.